Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y viva San Antonio de Padua. Hoy entonces celebramos esta gran fiesta también de este gran santo dentro de la iglesia. Y en la iglesia estamos ya en el 11º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Leemos del libro de Ezequiel, es decir, fuerza de Dios, quiere decir Ezequiel, capítulo 17, del 22 al 24. Ensalcé un árbol humilde, nos dice hoy el profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios, tomaré la copa de un cedro, del cedro alto y encumbrado, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y yo lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel, echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Y sabrán los árboles silvestres que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco el árbol verde y reverdezco el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, una vez más, ponernos totalmente en la mano de Dios. En esa mano generosa, amorosa de un Dios que nos quiere y que nos dice que Él justamente tiene la fuerza y el poder para darnos toda esa capacidad de hacer tanto bien a los demás. Cuando Él está diciendo que Él nos hará crecer, Él de lo humilde hará crecer lo máximo y lo maravilloso, nos está entonces animando a cada uno de nosotros a que también podamos entender este aspecto, que en las manos del Señor podemos hacer maravillas, porque es el Señor quien humilla y enaltece. Y sobre todo aquel que se pone en sus manos recibe después esta gracia tan grande, tan infinita de parte de Dios. Pidamos entonces, durante toda esta semana que estamos iniciando, que la palabra del Señor nos ayude a entender que es el Señor nuestro dueño, es el Señor quien nos ayuda entonces también a darle sentido a toda nuestra existencia. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.